The car for play. Uno. Yes. 讲点什么吧，正录着呢。I don't know what I should say, but welcome to China again. Maybe someday. Maybe the day after tomorrow. See you. Viajar a otros países y conocer otras culturas fueron siempre un sueño de infancia que con el pasar de los años se hicieron realidad, dejando experiencias únicas guardadas en nuestra memoria. Una de las que sin duda fue un sueño cumplido fue tener la grata e inolvidable experiencia de estar en China. Y aunque el objetivo era capacitarnos en organización de eventos deportivos, también hubo tiempo para conocer más de esta cultura milenaria, la cual hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. La Villa Olímpica de Pekín, donde se realizaron los Juegos Olímpicos del 2008. Una zona compuesta por impresionantes estadios y curiosas edificaciones, entre las que puedo resaltar el Centro Acuático Nacional de Pekín, semejante a un gran cubo de agua. La Antorcha Olímpica, una inmensa estructura con forma de antorcha, y el Estadio Nacional de Pekín, construido con forma de nido de pájaro, que cuenta con 330 metros de largo y 220 de ancho, equipado para utilizar energía solar y recoger el agua de la lluvia para utilizarla en el riego. Justo aquí, nuestro compatriota Irving Saladino ganó la primera y única medalla de oro en una olimpiada para Panamá. Vamos saliendo para no sé dónde. Creo que vamos a tomar un teleférico, vamos a subir a la montaña. Luego estamos caminando. Ha sido un excelente día, parece. El Templo del Cielo, o Tianfeng, además de ser el templo más famoso de Beijing, es uno de los mayores recintos sagrados de China. Construido durante el reinado de la dinastía Ming, era el lugar en el que el emperador realizaba sacrificios para dar gracias al cielo por los frutos obtenidos y rogaba por las futuras cosechas. Su organización está vinculada a la cosmología china, basada en la actitud del emperador y el respeto a los ritos. Los colores, las formas, los sonidos y la posición de los edificios representan el complejo diseño del universo. There's another one behind, linked by bridges. Al caer la tarde, los parques y plazas públicas eran el centro de diferentes presentaciones en cada una de las provincias a las que visitamos, haciendo de nuestra estadía un completo espectáculo diario, digno de disfrutar. Y andamos por acá por las calles de Changsha, mirando un poco, y ahora vamos. Vamos a ver si bailamos un poco ahorita. Restaurante chino, sí. O una lavandería china, o una panadería, o electrónico, chino. Fire America is number one in China. Somos 3 millones y la mitad son chinos. 3 millones y 1 millón es chino. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. Bueno. Tengo que ir. ¿Te vas con nosotros? Sí. Papá, pasó tira. ¿Qué está haciendo? Un video. Para todos los paisanos, un saludo para los paisanos. Hola.
Me llamo Irene. Ya. Xiaomi. Chao Mai. Pao. Xiao Mai y no Han Pao. Ajá, sí. Bueno, aprendan. Clase del día de hoy. Todo dai le yuga. Tazu. Tong se no se wamen chungo. Hendo. Di fa de ren. Sua chi wamen sando ren lai. Tong se sua. Sando da han. Sua wamen sando. Nan ren. Tong se sando da. En una zona rural de la provincia de Hunan está ubicada una estatua de bronce de 10.1 metros, quien representa a Mao Zedong, el histórico líder chino, y que cada día recibe miles de visitantes. Muchos presentan ofrendas florales y hacen tres reverencias ante la imagen del fundador de la República Popular. El culto a Mao es el eje de una próspera industria turística que honra la memoria del dirigente en su casa natal, sus escuelas, dos museos y otras atracciones. Viajar en un tren bala a una velocidad de un poco más de 300 km por hora fue sin duda lo más novedoso durante nuestra estadía en este país. En Bolivia. ¿Y qué decir de la Gran Muralla China? Un lugar en el que simplemente nuestra imaginación se remontaba y viajaba al inicio de esta civilización, mientras recorríamos maravillados y asombrados, pero al mismo tiempo con un sentir de felicidad, cada uno de sus escalonados pasadizos. Aunque no todos los historiadores están de acuerdo, a Qin Shi Huangdi se le atribuye el mérito de haber ordenado la construcción de la primera Gran Muralla. Porque, aunque se habla en general de la Gran Muralla, en realidad no hubo una sola, sino varias. Se dieron diversos periodos de construcción a lo largo de un milenio y medio, y el trazado de estos muros se alteró en función de las necesidades. Oh, bravo. Roto lo bravo. Hasta la cima, la cima. A la cima de la muralla. Ya estamos abajo ahora. ¿Sí qué? Profe, profe, profe. So. Maybe next seminar you can back for the next Chinese. Ah, 说中文耶. 离我太近了，我别扭。 Sin duda, China es uno de los más memorables recuerdos estando lejos de casa, lugar en el que los gratos recuerdos quedarán para siempre. Alcohol is so strong. It's like a strong weapon. Sin dinero, y hago siempre lo que quiera.
Y mis palabras es la ley. Ley. No tengo oro ni plata, ni nadie que me consuelta. Pero tú sigues llorando en mi ley. Hola, estamos en algún lugar del mundo, en un hotel, y vamos a intentar hacer algo que me destruye la vida. Oh my god! Whoa! Whoa! Oh my god! Stop it! Whoa! Oh my god! What goes on? Yeah! Dile que te regale una bicha de esa vez. Hey, ¿cuál? ¿Cómo de más? ¡Oh! 别激动，慢慢来。